Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en maestrolajas.com. Hoy voy a hablar de la meditación. ¿Qué es la meditación y cómo nos puede ayudar en nuestra vida? Y también, muy importante porque así me lo habéis pedido, trucos secretos para aprender a meditar. Bien. Comenzaré con unos datos que tengo aquí delante del ordenador de este año pasado 2023, donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dictaminado que más de 260 millones de personas en el mundo sufren de ansiedad crónica. Estos datos son lógicos de entender, dado la vida tan acelerada que todos vivimos en el trabajo, en nuestra vida diaria, en el colegio, incluso los chicos. En este mundo moderno se nos ha enseñado que hay que ir deprisa, que todo hay que hacerlo para ayer. Y ese estado de estrés pues ha repercutido en que muchas personas, además de sus estados de ansiedad, pues sufran vacío interior, insatisfacción en su trabajo, en su vida, en su pareja, además de otras enfermedades graves, incluido también además el alto riesgo que hay de suicidio. Una persona que sufre de ansiedad continua y crónica mucho tiempo tiene muchos más riesgos que quien no lo sufre de suicidarse. Pero además hay que entender que llevar ese ritmo de vida hace que nuestro yo, nuestro verdadero yo, no salga a flote, porque está encarcelado en esa cárcel de estrés. Mucha gente busca salida a esta situación de estrés, de ansiedad, con medicación, con ansiolíticos, antidepresivos y medicamentos así. No digo que no den una solución puntual cuando hay un estado crónico y grave o agudo, pero se ha demostrado que tomar este tipo de medicamentos de forma continuada pues no solo ya no alivian el estrés o la ansiedad, sino que pueden crear una dependencia, porque no dejan de ser drogas, aunque sean legales, pueden crear una dependencia que al final no solo no soluciona el problema, sino que nos crea otro problema. Pero empecemos por entender qué es la meditación trascendental, que sería el nombre correcto. La meditación es una técnica que tiene como fin llevar la mente a un estado de quietud, de calma, de paz. Y sobre todo, el fin principal, siempre he explicado yo, es quitar el ruido, ese ruido que tenemos que no nos deja desconectar, incluso cuando ya hemos acabado nuestras tareas y llegamos a casa, sigue el rum rum. La meditación trascendental nos ayuda sobre todo a encontrar la paz interior y a encontrarnos a nosotros mismos. Ese sería la principal definición de la meditación trascendental. Una técnica que, aunque es verdad que se ha empleado o se emplea todavía por religiones como el hinduismo o el budismo, pero no hace falta ser de ninguna religión para practicar la meditación. De hecho, como luego diré, hay estudios científicos avalados por universidades muy importantes que demuestran científicamente que la meditación a la larga, practicada a diario, puede dar beneficios grandiosos y en algunos casos casi milagrosos. Hay, como digo, muchos estudios que respaldan y afirman, como digo, los beneficios de practicar la meditación. Yo voy a mencionar solo unos pocos, pero obviamente puede, y de hecho hay muchos más. El primer beneficio es
como decimos, mitigar los efectos del estrés. El practicar meditación a diario nos ayuda a relajar nuestro cuerpo, nuestra mente y a bajar los niveles del estrés. También se ha demostrado científicamente que practicar meditación a diario ayuda en el sistema inmunológico. Se ha comprobado con voluntarios que practicaban la meditación cómo fabricaban anticuerpos, por ejemplo, contra la gripe, al practicar 30 minutos de meditación diarios durante un año. Es decir, voluntarios que durante un año practicaron meditación, se comprobó que sus sistemas inmunitarios subieron en un porcentaje altísimo. Bien, también entre los beneficios está mejorar la capacidad de atención. En estos estudios que estoy mencionando, se demostró que los voluntarios tenían más poder de retención, atención y capacidad de comprensión que antes de practicar la meditación. Además, se ha demostrado que las personas que practican meditación a diario tienen más memoria y más capacidad para resolver problemas de todo tipo. También entre los beneficios está el que las personas que practican meditación tienen más capacidad de empatizar y comunicar con los demás. Personas que eran agrias, que eran personas con, como se suele decir, desagradables, que no les gustaba socializar, en estos estudios que menciono se demostró que después de un año de hacer meditación, estas personas se volvieron muy empáticas, cariñosas y muy preocupadas por ayudar en el entorno y de ayudar a los demás. Otro beneficio curioso que se ha demostrado científicamente de practicar la meditación a diario es que se tolera mejor el dolor. Personas que sufrían de lumbalgia, migrañas o otros tipos de dolencias que cursaban con dolor, al practicar, como digo, unos 30 minutos diarios de meditación, en pocos meses notaron que o desaparecían los dolores o podían tolerar, es decir, el dolor era más tolerable que antes de hacer meditación. También en personas que tenían principio de Alzheimer se ha demostrado que sus capacidades cognitivas aumentaban y se equilibraban, en cambio que las personas que no lo practicaban, que tenían principio de Alzheimer, se aceleraba más rápido. Es decir, practicar mindfulness o algún tipo de meditación puede frenar o puede mejorar las capacidades mentales y cognitivas de personas que comienzan con demencia o alguna enfermedad tipo como el Alzheimer. También la persona que practica meditación se ha comprobado científicamente, todo el rato repito lo de científicamente para que se pueda ver que esto no es algo que digo yo, porque si yo hablara de los beneficios que he obtenido, pues sería, pues eso, una opinión mía. Pero aquí estoy hablando de pruebas científicas que se han hecho y entre otro de los beneficios está que las personas que lo practican tienen más pensamientos positivos, que son más optimistas ante la vida, que tienen más capacidad de resolver problemas, situaciones que en otro caso se ahogarían en un vaso de agua. En estas pruebas científicas se ha demostrado que personas que eran muy negativas, que veían siempre el vaso medio vacío, después de un año de practicar meditación todos los días, se volvieron personas más optimistas, más alegres y pudieron resolver problemas que antes se les hacía grandes. Bien, estos son los principales beneficios de meditar, pero como he dicho antes, puede, y de hecho hay muchos más que cada uno podrá experimentar. Una de las cosas que me preguntan siempre, maestro Lajas, yo intento meditar, pero no puedo. En cuanto me pongo a meditar, pues me pongo nervioso, me viene mucho ruido a la cabeza, no puedo. ¿Cómo meditar? ¿Cuál es el secreto para meditar? Bueno, yo voy a dar algunos consejos que seguramente puede que los conozcas o puede que no, pero que son los que son los correctos para meditar de forma correcta. Lo primero, para meditar
de una forma correcta, tienes que encontrar un sitio adecuado. Es verdad que hay personas que ya están avanzadas en el mindfulness o en la meditación y les puedes ver a veces en un parque o en cualquier sitio meditando, ¿no? Porque han aprendido ya a desconectarse de tal manera que da igual que pase un coche, una moto o caiga una bomba, que ellos están ahí. Pero para los principiantes, obviamente, lo aconsejable es buscar un sitio tranquilo, una habitación o un lugar donde nadie te vaya a molestar y que tenga pues un ambiente adecuado. Apaga el teléfono, por supuesto, y todo aquello que te vaya a molestar. Puedes ambientarlo. Hay gente que le gusta pues poner velas, palo santo, incienso, música relajante, incluso algunos pañuelos de seda de colores en las lámparas. Eso ya es, como digo yo, a gusto del consumidor. Pero lo primero es encontrar un sitio tranquilo donde nadie te moleste. No puede ser que estés meditando y te toquen al timbre, te suene el teléfono o cosas así. Bien, la ropa. Para meditar uno tiene que tener una ropa cómoda. No puedes estar meditando si te aprieta el pantalón o tienes una ropa incómoda, ¿de acuerdo? Lo propio es ponerse unos pantalones y una camisa pues que sean livianos. Incluso hay gente, esto ya es optativo, que le gusta meditar, si no hace frío, desnudos. Pero eso ya es la privacidad de cada uno, de su casa, si quiere hacerlo. Pero lo ideal es buscar una ropa cómoda. Bien, además, para meditar es importante la asana. La asana es la postura que adquirimos. Hay personas que dicen que les gusta meditar tumbados. No es lo correcto. Sobre todo no es lo correcto porque es fácil que te duermas. Y lo importante es estar consciente todo el tiempo para obtener uno de los beneficios de la meditación, que es el diálogo interno o introspección. Y tumbado, si te duermes, es difícil. Por ello, lo que tienes que pensar o saber es que tienes que estar sentado con la espalda recta en una asana que te sientas cómodo, ¿de acuerdo? Puede ser la flor del loto, que son los pies cruzados uno encima de otro, o cualquiera otra que te sientas cómodo como para aguantar unos 30 minutos sentado. Normalmente se hace en el suelo y normalmente se ponen cojines especiales para estar en el suelo, porque si el suelo es duro, 30 minutos puedes estar incómodo. Después, también es importante los mudras. Los mudras son posiciones que se hacen con las manos y con los dedos para captar una energía especial. Hay muchísimos mudras que puedes utilizar para ayudarte a canalizar esa energía que te ayude en la meditación. Hay un programa que yo tengo por ahí en mi canal que puedes buscar, donde yo hablo de esos mudras. Pero si no sabes qué mudra utilizar, puedes utilizar el mudra que se utiliza en Reiki, que es una posición muy sencilla, ¿vale? Que es esta, ¿de acuerdo? O cualquier otra. Y si no encuentras el mudra que te inspire, pues sencillamente puedes poner las manos encima de tus rodillas y ya está. Cerrar los ojos, o si al cerrar los ojos no puedes meditar porque te viene ese ruido, el siguiente truco o el siguiente consejo es ayudarte de centrar tu atención en un objeto, ¿vale? Hay gente que en cuanto cierra los ojos pues se pone muy nerviosa porque no están acostumbrados a meditar, no están acostumbrados a la oscuridad y empieza a venirles ruido, miedos. El centrar tu atención en un objeto los primeros días, hasta que ya aprendas a meditar, puede ayudarte. Habitualmente el objeto que más suele ayudar suele ser encender una vela y ponerla como a un palmo o palmo y medio y mirar fijamente la llama. Y una vez que sientas que tus ojos se cansan, puedes cerrar los ojos. Y si al cerrar los ojos vuelves a sentir inquietud, los vuelves a abrir y vuelves a mirar la vela. Digo la vela, o puede ser otro objeto que tú quieras, en el que quieras centrar tu atención, tu visión, ¿vale? Bien, una vez que ya comenzamos con la meditación, es muy importante relajar todo el cuerpo. Bien,
es importante ayudarnos de la respiración. La respiración en meditación es clave. Si no sabes respirar, no podrás meditar bien. ¿Por qué? Porque el cerebro, para calmarse, para que esté calmado y tranquilo, necesita oxígeno. Las neuronas, las células nerviosas, para conectarse, lo que se llama la sinapsis, uno de los alimentos que necesita, aparte de otros neurotransmisores, que son alimentos que necesitan, es el oxígeno. Para que tu mente, tu cerebro, tus neuronas tengan un oxígeno de calidad y en cantidad, es importante, cuando empezamos la meditación, coger mucho aire por la nariz, todo el que puedas, y aguantarlo unos segundos, lo que puedas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Y después de haber aguantado el aire, es expulsarlo muy lentamente por la boca. Y así repetir todo el tiempo esas respiraciones. A la vez que vamos respirando y poniendo toda nuestra atención en la respiración, tenemos que ir relajando todo nuestro cuerpo. No puede haber ninguna parte de nuestro cuerpo que esté en tensión. Tenemos que relajar. Podemos empezar visualizando los pies, cómo se relajan, las piernas, los brazos, el tronco, a la vez que vamos respirando profundamente. Por tanto, una vez que ya tenemos controlada la respiración y nuestro cuerpo está relajado, se puede decir que podemos comenzar a meditar. Otra ayuda para tener una meditación profunda y que el ruido no nos moleste es recitar un mantra. La mayoría de los mantras están en sánscrito, que es una lengua muerta que se utilizaba en la antigua India y que casi todos son oraciones sagradas. Pero además de eso, se ha comprobado científicamente que el mantra produce una vibración concreta que ayuda a las endorfinas y a otros neurotransmisores del cerebro a relajarse y que tiene un efecto sanador terapéutico en el cuerpo. Decirte qué mantra tienes que emplear, pues es imposible porque hay muchísimos mantras. Pero siempre digo que ante la duda, si no sabes qué mantra utilizar, pues puedes utilizar el mantra de los mantras, que es el Om. El Om es el mantra universal, se dice que fue el primer sonido que hubo en el universo y el poder recitarlo de forma apropiada tiene inmensos beneficios. Cuando digo de forma apropiada es porque no puedes decir Om, eso no es recitar un mantra. Para que el mantra Om resuene en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras células y haga el efecto terapéutico, solo di 2, 3, 4 Os y el resto todo Ms. La clave está en coger mucho aire y cuando expulsamos el aire lentamente ir recitando el Om. Te lo voy a recitar de ejemplo. Cogemos aire. Esta es la forma correcta de recitar el mantra Om. Dejar que la M reverbere según estamos soltando el aire. Hacer este mantra, si no sabes otro mantra o no conoces otro mantra, es súper relajante, sanador y transformador. ¿Se puede hacer la meditación sin un mantra? Claro que sí, pero se ha comprobado que trabajar con la respiración y con el mantra multiplica los efectos que ya te he mencionado antes de la meditación. Siguiente consejo: no dejes la mente en blanco. Mucha gente piensa que para meditar hay que dejar la mente en blanco. Bueno, lo primero es que esto es imposible, porque tenemos unos 80 o 90 o 100.000 pensamientos moviéndose todo el día. Entonces, dejarla en blanco es imposible, a no ser que te tomes alguna droga o algo así, ¿no? Lo que hay que hacer precisamente es no dejar la mente en blanco, sino controlar los pensamientos. Cuando uno medita, van a seguir viniendo los pensamientos, pero digamos que la clave aquí está que tú controles a los pensamientos y que no los pensamientos se controlen a ti.
Buda dijo que los pensamientos son como un potro salvaje que hay que domar. Así que esta es la clave, domar tus pensamientos. Si viene un pensamiento negativo, habla con él. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por qué vienes aquí? ¿Vale? Habla con el pensamiento negativo, no te enfrentes a él. Es como un enemigo. Si viene un enemigo y se enfrenta y te quiere pegar, golpearte, tú le dices, yo no quiero golpearte, quiero que me digas por qué me quieres golpear, por qué me tienes esta animadversión, ¿no? Esto es el fin de la meditación, conseguir aceptar y no juzgar los pensamientos que te vengan y buscar la parte, práctica de esos pensamientos que nos vengan. Siguiente consejo, hacer de la meditación una rutina. Si meditas un día 30 minutos, el otro no meditas, al otro 5, al otro 3 días que no meditas, no vas a sentir los efectos de la meditación. Para sentir los efectos benéficos, maravillosos, terapéuticos de la meditación, hay que crear una rutina. Hay gente que medita antes de irse a trabajar a primera hora, hay gente que le gusta meditar cuando ya llega a casa y ya ha acabado su día y ya se va a dormir. Elige una rutina, un día y una hora que te vaya bien para meditar y hazlo algo habitual. Hay que meditar todos los días. Lo aconsejable es una media de unos 30 minutos, pero si no puedes, 30, al menos 15. 5 minutos de meditación prácticamente no se notan en ningún sentido, pero unos 30 minutos a partir de ahí sí es beneficioso. Y por último, si quieres y lo deseas, pues hay gente que se suele juntar para meditar en grupo. Puede ser también algo bonito, sobre todo si hay alguien, por ejemplo, del grupo que hace una meditación guiada para ayudar al grupo a seguir esa meditación. Puede ser interesante meditar en grupo. Pero para terminar, lo importante que quiero que entiendas es que el mayor beneficio que se saca de la meditación es el control de la ira, encontrar la paz interior, la mejora de nuestro estado mental, el estrés baja o desaparece, terapéuticamente mejora la memoria, la concentración, el dolor desaparece o baja, nos volvemos más compasivos, más empáticos. Meditar solo tiene beneficios y no hay que mezclarlo con religiones, sectas, cosas extrañas. Es verdad que hay grupos religiosos sectarios que practican una meditación más eso, sectaria o religiosa. Aquí hablamos siempre en este canal de cosas que sean sanas y terapéuticas. Yo siempre busco el equilibrio en todo lo que explico. Espero y deseo que este programa te incite a que a partir de hoy puedas comenzar de forma diaria, rutinaria, a meditar y verás que en muy pocos días, en muy poco tiempo, si así lo haces, vas a notar unos beneficios y unos cambios en tu estado mental, emocional, físico y espiritual que ni te imaginas. Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa en sábado y domingo, que ya sabéis que este programa de maestrolajas.com se emite en este canal los sábados y domingos y también desde aquí saludo a mis seguidores, 30.000 seguidores de mi cuenta, de mi TikTok, que también me seguís. Gracias, bendiciones, ser felices.